Sí. De mi agua, bueno, que... sí, compartimos. Sí, ¿no? Vamos a ser eficientes. Bueno, buenos días a todos. Eh, vamos, a, vamos a comenzar este, este acto de entrega de las acreditaciones QH, eh, que ya son cinco años eh, de, de entrega de estas acreditaciones. La verdad es que por parte de IRIS... Eh, hicimos un, un, un gran esfuerzo en diseñar muy bien esta, eh, este tipo de, de acreditación y los resultados eh, son cada año eh, mucho, mucho mejores. ¿no? Eh, la iniciativa es eh, una notable aportación al conjunto de la sociedad, puesto que QH viene avalada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, de SEDISA. Perdón por el catarro, eh, porque. Llevo, un, llevo una semana espantosa. Y por la Asociación Española para la Calidad, AEC, dos organizaciones de referencia en esta, en esta materia. Como afirman los expertos, la calidad no es un fin en sí mismo, es un medio de equidad y cohesión para alcanzar los mejores resultados en términos sanitarios y de salud en los diferentes procesos, protocolos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos empleados. La calidad, además, debe estar en constante evolución. Desde la Fundación IRIS quisimos poner en marcha eh, hace esos cinco años este reconocimiento a la calidad, un reconocimiento que es único, universal y gratuito, una acreditación que debería recoger en forma de indicador sintético ponderado todas las certificaciones sin pretender competir con ninguna de ellas. QH desde sus inicios se ha posicionado como un reconocimiento al esfuerzo realizado por las instituciones y centros asistenciales en esta compleja senda de la calidad. Asimismo, los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer en qué entorno se encuentran, dotando de esta manera al sistema en su conjunto de una competitividad saludable que redunda en beneficio de quienes utilizan los servicios. Todo esto, además, lo acompañamos de eh, otros informes, eh, fundamentalmente el de resultados sanitarios, eh, que cohesionan todo este esfuerzo por la calidad y que dan a la Fundación IDIS eh, durante todas estas ediciones que se publican, le dan un protagonismo muy relevante sobre cómo es, eh, eh, cuáles son los resultados en calidad y sanitarios de la sanidad privada. En esta convocatoria ya son 25, perdón, van a ser 25 las organizaciones públicas y privadas que son acreedoras de nuevas acreditaciones QH en alguna de sus modalidades. Hay nueve, nueve que son nuevas, cinco corresponden a mejoras respecto a la edición anterior y once son una mejora en el momento de su renovación tras los dos años de vigencia que te dan con la acreditación. En, tu, en total ya tenemos 129 centros asistenciales públicos y privados que cuentan con una acreditación QH. Permítanme felicitar a todos, sin excepción, tanto a los centros reconocidos en las diferentes convocatorias como a todos los que han presentado su candidatura por su esfuerzo, compromiso y tenacidad. Eh, y además quiero añadir eh, la felicitación a las personas que trabajan en IRIS por el trabajo, el esfuerzo que supone comprobar todas las acreditaciones y. Eh, eh, hacer ese, ese, ese punteado y ese eh, estudio para que luego tengamos los resultados que tenemos. Y por supuesto al comité, al comité auditor que también nos, nos ha ayudado muchísimo en este, en este proceso. Por último, quiero anunciarles que en 2020 vamos a convocar una nueva edición que tendrá su conclusión lógicamente a final de año. Eh, y que va a coincidir con el periodo de tiempo en el que se celebre la Semana Internacional de la Calidad. Eh, a continuación, vamos a, a pedirle a Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial, que eh, nos haga una ponencia sobre el tema de la calidad. Mientras te, te, le, te levantas, voy a hacer una breve semblanza. De Alberto Pardo, Alberto Pardo, Subdirector General de Calidad Asistencial de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de Madrid, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y doctor en Medicina por el Programa de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Posee, entre otros, un máster en Gestión de la Calidad en Organizaciones Sanitarias y Sociosanitarias te, te podías haber sentado porque esto es muy largo. Yo, yo creo que si abrevias está bien, porque es que se van a dar cuenta lo mayor que soy. Entonces, Por la a ser Universidad peor. Complutense y un máster internacional en Derecho Sanitario por la Universidad Europea de Madrid. Además, es profesor asociado del área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador en la Escuela Nacional de Sanidad. Dentro de su trabajo en el mundo de la sanidad se incluye también su experiencia como coordinador del Foro de Excelencia en Sanidad, del Club Excelencia en Gestión y como vicepresidente del Comité Asesor del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. Alberto, cuando Muy quieras. Muchísimas gracias. Yo lo primero, aparte de, de que hayáis visto que soy mayor, porque cuando tienes muchos méritos es porque tienes años, ¿no? que los vas acumulando, yo quiero dar las gracias. A, a IDIS, a toda su organización, a Marta, que es la que me llamó, eh, por permitirme participar en este acto, en el cual me daban las gracias al principio y decía, bueno, si es que yo trabajo también aquí, porque la Consejería trabaja en todos los sectores, en el público y en el privado, y lo que queremos es que, evidentemente, la calidad sea un, un elemento fundamental para todos. Bien, en la conferencia que voy a dar ahora, eh, voy a hablar sobre las claves para mejorar la calidad asistencial. Eh, yo cuando empecé en calidad, ya hace unos cuantos años, eh, fui a oír a un ponente y ese ponente contó en diez pasos cuáles eran las claves, no era de calidad asistencial, y a mí me pareció una forma interesante de empezar a tratar de identificar aquellos elementos que son fundamentales. Yo voy a hablar de estos diez elementos, los conceptos, en eh, donde trabajamos, las personas, las prácticas, el liderazgo, la infraestructura, la medición, la mejora. Las palancas y el futuro. Muy poquito de todo, no se preocupen, no, va, no me voy a pasar del tiempo. Lo primero que hay que ver es la importancia de los conceptos. Voy a utilizar este, este humor negro para decirles que a veces los padres nos cuesta mucho explicarles a los hijos algunas cosas. Este padre estaba sentado con el hijo, muy enfadado en la comida porque le habían quitado mucho IRPF y el hijo no lo entendía. El padre le quitó un trozo de tarta y dijo, el niño lloró y dijo, ahora entiendes lo que es quitarte el IRPF, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos de calidad todos tenemos un concepto subjetivo de calidad, pero yo cuando doy clase y pregunto qué es calidad, es muy difícil definirlo, porque calidad tiene un conjunto, una serie de dimensiones, atributos o características que son lo que fijan la calidad. Miren, esto es importante, porque dimensiones, atributos o características hay muchas. Tú tienes que elegir para tu organización las que son más importantes. Y eso es fundamental porque esas que tú eliges son las que vas a trabajar. Por ejemplo, hace 20 años nadie hablaba en el concepto de calidad y de seguridad del paciente. Y ahora todo el mundo habla. Ahí tienen en la pantalla una definición de la OMS donde yo les he puesto aquellas dimensiones atributos que son importantes para la OMS. Esa definición es única, no. Solamente cogiendo parte de la definición también lo haríamos bien. Diríamos calidad es el correcto diagnóstico y los servicios terapéuticos, sí. Quiero decir que según construyan ustedes el concepto de calidad, así tendrán que trabajar, medir e intentar mejorar. Luego es muy importante tener claro el concepto, como en el del IRPF. Segundo elemento importante: ¿dónde trabajamos? Yo tengo dos hijos, siempre hablo de ellos, estoy encantado. Una está terminando la licencia de cirugía en Mérida, que estuve ayer con ella, y el otro es ingeniero informático. Entonces, siempre. y trabaja en un hospital. Y entonces siempre traigo esto, porque la parte de arriba es como vemos los profesionales al ingeniero informático y la parte de abajo es como ve el ingeniero informático a los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Segundo elemento clave, la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Eso es la cultura. Y esto es fundamental, porque si cuando trabajamos en calidad queremos traer cosas de otra organización, de otro ambiente, de Estados Unidos, que nos gusta muchísimo. Y no somos capaces de adaptarlo a esto, fracasaremos. Porque, claro, fíjense, fíjense, esto es una noticia que salió en Internet, un comentario de Internet, que hablaba de cómo era el mundo y cómo éramos los españoles. Quiero decir, evidentemente, y no lo traigo por un plan machista, evidentemente, lo que quiero decir con esto es que hay una palabra clave que tenemos que utilizar en calidad, y es: no podemos. Adoptar las cosas, no podemos copiar directamente, tenemos que adaptar. Es decir, esa es la segunda palabra clave. Cultura, pero cultura adaptada a nuestra realidad. Porque si no, a lo mejor resulta que yo voy a Puerta de Hierro, veo una actuación que es excelente y me la quiero llevar a Móstoles o al Severo Ochoa. Y entonces resulta que los profesionales son diferentes, que en vez de tener un experto en cirugía hepática, pues no es tan experto. Y entonces no lo puedo adoptar realmente, no sé si me estoy explicando. Luego es fundamental la idea de adaptar. Segunda clave, muy importante. Tercera clave. Nosotros últimamente, ya desde hace unos años, estamos muy centrados en nuestros pacientes. Y es verdad, nos preocupa el paciente, pero yo creo que hay que dar un pequeño cambio a esta idea. Tenemos que hablar de la persona. Porque si hablamos del paciente, seguramente nos estamos yendo a la parte que tiene que ver con la enfermedad. Y si queremos trabajar mejor con la parte de lo que llamamos en calidad, calidad percibida, tenemos que fijarnos en la persona. Aquí tienen el ejemplo de un médico que iba a operar a un niño y operó al peluche. Bueno, pero le hizo una cicatriz y le dio unos puntos. Pensando en que como persona ese niño iba a estar mejor. Yo cuando habla de estos, de estos términos, ahora que trabajamos en la humanización, me gusta diferenciar tres esferas cuando hablamos de calidad y humanización. La primera, que a mí me parece la más importante, es la de la relación interpersonal. Y aquí está el trato, el respeto, la comunicación, la intimidad, el núcleo duro. Alrededor están los espacios. Porque, claro, yo eso lo hago bien si tengo un espacio. Yo ayer estaba en una conferencia donde hablaba un arquitecto y decía, para que un paciente esté satisfecho, lo vea humano. La habitación tiene que tener muebles que le recuerden a su casa. No puede tener sus muebles, pero a lo mejor puede tener un poco de madera. O decía cosas que yo no sabía, que es mejor los edificios circulares que los edificios rectos, que parece ser que, que es, lo llevan mejor por la neuroarquitectura, que también hay neuroarquitectura. Quiero decir que el segundo elemento, los espacios. Y el tercero, la organización. Porque, claro, nosotros trabajamos en organizaciones que muchas veces son, como yo digo, paternalistas. Son organizaciones que a veces no piensan en el paciente. Yo siempre digo en mis hospitales, y me han oído los gerentes de, de la Comunidad de Madrid seguramente alguna vez, no entiendo, voy a quitar esta porque si no vais a fijaros en eso, no entiendo por qué seguimos dando de comer a los pacientes a la una. ¿Quién come a la una en España? Si yo digo que me voy a fijar en el paciente y en la persona, tendré que fijarme en todo. No sé si me explico. Un día vino a darnos una charla en experiencia del cliente un profesional que no era de nuestro entorno y nos dijo, no entiendo, y esto Marta me lo ha oído, no entiendo por qué en los servicios de urgencia no hay aparcacoches. Porque yo voy a cenar a un restaurante tranquilamente con mi pareja o con mi familia y me aparcan el coche, pero voy a la urgencia, con mi hijo enfermo, mi madre enferma, no sé dónde dejar el coche y no me lo aparca nadie. No digo que tengamos que tener aparcacoches. Lo que digo es que tenemos que verlo con la mente de la persona, que es muy diferente a la mente del enfermo. Fijaros, os traía esto. Yo desayuno al lado de la consejería en un bar muy normal. Y un día, a la que estaba allí en el bar, le vi que hacía cafés y les echaba espuma y hacía dibujitos. Y yo le dije, digo, oye, qué bonito, cómo me gusta esto. Y dice así, ¿Ah, desde entonces, todos los días que voy a ese bar, me pone un café con un dibujo diferente. Os he traído dos. El de la cara también lo ha hecho la, la del bar. ¿eh? O sea, parece imposible, pero lo hace. Yo me siento tratado bien como persona. Yo sonrío cuando por la mañana me da ese café. Le cuesta mucho, que es otra de las cosas. Es que esto cuesta mucho, es que esto es muy difícil. Decir hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal has dormido? Esto es fácil. ¿Qué es lo que nos cuesta? Cambiar la cultura, lo de antes. Por eso el tercer elemento es la persona. Cuarto elemento, la parte científico-técnica. Es muy importante la parte científico-técnica. Yo me voy a centrar en dos aspectos. Uno, tenemos que bajar la variabilidad. Si hacemos las cosas bien, hagámoslas siempre igual. No podemos hacer las cosas un día sí, otro día no. Y evidentemente, por otro lado, tenemos que dejar, perdonar, tenemos que dejar de hacer las cosas que no hay que hacer. Por un lado, evitar variabilidad, por otro lado, no hacer prácticas innecesarias. Esa es la clave del aspecto científico-técnico en el mundo actual. Ojo, somos buenísimos en lo científico-técnico. No tan buenos en la parte de calidad percibida, en lo científico técnico somos muy buenos, pero. Mejora de variabilidad, mejora de prácticas innecesarias. Siguiente elemento, el liderazgo. El liderazgo es fundamental. Aquí hay muchos líderes y muy importantes. Yo no voy a contaros la labor del liderazgo. Solo os voy a decir una cosa como clave. Y es que un buen líder en el área de calidad, si quiere ser buen líder, tiene que hacer las cosas con tranquilidad y con tiempo. Es, decir, es muy difícil que tengamos resultados si no tenemos un camino durante muchos años. De ahí esta frase. O de ahí, por ejemplo, esto es la presentación de nuestro observatorio de resultados, que Manuel me dirá que primero está el de Cataluña, luego el estudio Resa y luego el de Madrid. Me acuerdo siempre. ¿Qué es importante esa imagen? Presentamos el observatorio de resultados, llevamos siete ediciones, el consejero, el viceconsejero, yo estoy allí en una esquina, los otros directores generales, pero es que el último año que lo hemos presentado, y algunos de los gerentes que está aquí ha, ha estado allí, o, o de los que nos acompañan, o sugerentes. Ese es el salón de actos del Hospital Clínico donde sigue yendo el consejero, el viceconsejero. Es decir, el liderazgo es fundamental, pero es fundamental siempre que lo hagamos de forma mantenida y con unas ideas claras. Porque si no, en calidad, a veces un año nos gusta hacer una cosa, otros años queremos hacer otra, y eso es muy perjudicial. Siguiente elemento, el círculo dorado. Yo esto lo preguntaba, sin haber leído lo del Simon Sinek, que ha estado hace poco en Madrid, por cierto, que es muy elemental. Es decir... ¿Por qué hago las cosas? Yo muchas veces traigo una imagen de un puente de Galicia que tiene un solo pilastre, pero la mitad del pilastre está como en el aire porque por un lado pasa la carretera y el otro está en vacío. Y digo, ¿está bien el puente? Y me dicen, bueno, no sé, pues sí, no, como me lo pones tú, pues estará mal, ¿no? ¿Cuál es la clave de eso? La clave de eso es por qué han hecho el puente así. Y en calidad fundamental, el por qué. Nosotros españoles somos muy del pollaque. Pues ya que estoy aquí, hago esto, lo otro, lo demás, allá, el porqué. Y esto lo dice Simon eh, Sanek muy bien. Dice: primero pregúntate el porqué, luego cómo lo vas a hacer y luego obten resultados. No os olvides nunca del porqué, es fundamental. Porque lo que hacemos a nivel central en la estrategia, los responsables de calidad, tiene que dar sentido a los profesionales que trabajan con nosotros. En ese sentido, fundamental en calidad es tener un enfoque de mejora. Uno de los problemas importantes que hemos tenido en calidad es que muchas veces nos hemos quedado en la medición. Hacemos un proyecto, medimos, ah, ya estoy así y ya he terminado. Y eso es un error. La calidad tiene que llegar a la medición, a la acción de mejora y otra vez a la medición. Esto parece elemental, pero esto es el por qué. Otro elemento fundamental dentro de este es para qué quiero yo a las personas. Yo, como veis, como ya soy mayor, ya os lo he dicho antes, pues siempre que me preguntan que me quieren digo para qué, ¿no? Porque normalmente no es algo que a ti te apetezca, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú trabajas en calidad, tú tienes que crear una infraestructura que te sirva para lo que quieres. Primero, ¿por qué hacer las cosas? Y una vez que sabes por qué las haces, tienes que decir, oye, ¿quién va a hacer esto en el hospital? Y entonces coges y le empoderas. Que como decía un gerente, empoderar es tú te lo quedas. O sea, yo te empodero, tú te lo quedas. Entonces, el tú te lo quedas... Está muy bien, pero le tienes que dar herramientas, le tienes que dar comisiones que le apoyen, le tienes que dar formación, le tienes que dar objetivos, tienes que pedirle que te cuente lo que hace. Y con todo eso tienes una infraestructura. Con lo cual ya tienes el por qué, el cómo y los resultados. Porque no olvidéis, ¿eh? vuelvo otra vez, ya lo decía Drucker, la cultura se come todas las mañanas a la estrategia. Nunca os olvidéis de que hay que trabajar siempre en la cultura, poco a poco viendo lo que tienes en tu hospital, en tu centro de salud, en tu centro de atención, en lo que quieras. Voy terminando. Elemento 7. La medición. Es fundamental. En calidad nadie te va a decir que no, porque ya sabéis que los de calidad decimos que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero esto es mucho más importante. Porque a veces nos quedamos maravillados con los indicadores. Yo trabajo con Neumomadrid, que es la Sociedad de Neumología de Madrid. Y cuando empecé a trabajar en su comité de calidad, porque su presidente era compañero mío de carrera y amigo y me dijo, "Oye, ¿por qué no nos ayudas?" Yo dije, "Encantado." Entonces me reúno con un grupo de jefes de servicio, excelentes profesionales, y me dicen, "Hombre, qué bien que vienes, Alberto. Dime qué indicadores tienes que vamos a utilizar para medir las cosas." La gente piensa que los indicadores es algo como dices, "Sabe, dame cuarto y mitad, ¿no?" Y yo les digo, "No. ¿Qué es lo importante para vosotros?" Y les digo, ¿cuál es la enfermedad más importante en, en número, la, la más frecuente? La EPOC. Dime algo fundamental de la EPOC, que esté bien diagnosticada. ¿Cómo está bien diagnosticada? Pues está bien diagnosticada cuando todos tienen espirometría. Ya tengo el indicador. Porcentaje de pacientes de EPOC diagnosticados por espirometría. No sé si me explico. ¿Qué es lo importante? ¿El indicador? No. Lo importante es lo que quieres medir. Y eso a veces se nos olvida. Porque tendemos a tener cientos y cientos de indicadores para medir cosas que a lo mejor no nos interesan, que nos hacen ruido y que nos despistan. Luego, primero, ¿para qué quieres medir? Y vuelvo al círculo del para qué. Siguiente elemento, el octavo ya. ¿Para qué mido? Para mejorar. Elemento fundamental para mejorar, la comparación. Nosotros os he dicho, tenemos un observatorio de resultados, pero no os lo traigo por eso. Nosotros todos los años, y los hospitales que están aquí lo saben, también primaria y el SUMA, identificamos qué resultados no han alcanzado el objetivo y les pedimos que revisen esos resultados y hagan acciones de mejora. Eso es comparación con los iguales y acción de mejora. Y, evidentemente, para eso también utilizamos los modelos de calidad, de los cuales hoy estáis aquí. No me voy a entretener ahí. Dos, dos elementos más y termino. ¿Qué os parece esto? Señales que si te las pasas, ¿qué te van a hacer? Multar, ¿no? Esto es una palanca dura. Si no haces algo, te castigo. Y esto es una palanca blanda. Yo intento que tú hagas algo sin que tú te sientas castigado, ¿no? ¿Qué os parece lo del café? Estupendo. Bien, pues en, en calidad tenemos que intentar utilizar palancas blandas. Nosotros llevamos la higiene de manos y a veces me dice alguien, Oye, ¿por qué no sancionas al que no haga higiene de manos? Digo, porque es muy complicado, cuesta mucho dinero y lo que intentamos es palancas positivas. Por ejemplo, estamos trabajando en responsabilidad social corporativa y lo que hemos creado es un sistema de autoevaluación y vamos a dar reconocimientos a aquellos que alcancen un nivel. Con lo cual, cuando tú tengas un nivel más básico, seguramente como el hospital de al lado y los demás tienen un nivel más alto, de forma positiva vas a intentar mejorar. Sin que yo te sancione. No sé si me he explicado bien. Eso es una palanca positiva. Y luego alguna clave de futuro. Bueno, yo creo que aquí se entiende. Yo cuando pongo esto a los alumnos me dicen, eso es imposible. En el futuro una máquina no va a trabajar más que un médico. Pero es que ya hay cabinas en China que están haciendo diagnóstico y tratamiento. Esto está sacado de internet. Y como veis, cientos de unos cientos de miles. En el futuro tendremos que volver a trabajar con los pacientes, cada vez más porque los pacientes no van a estar en los hospitales. El límite del hospital va a ser el móvil, la tablet, el ordenador, el chip, no los vamos a tener y tenemos que incorporarlos cada vez más. Y esto nos cuesta mucho. Otro elemento, en el futuro tendremos que trabajar mucho con todo lo que tiene que ver con gestión ambiental. Os he traído Cuenca, que me gusta mucho la ciudad, porque claro, lo que no puede ser es que nuestros centros no ayuden a mantener los sitios en donde vivimos. Y esa es una clave de futuro fundamental. Y para eso tenemos que trabajar en entornos muy complejos. Ahora en, en, en el mundo de las organizaciones se habla del entorno buca. Este entorno, no sé si lo habéis oído, yo lo oí no hace mucho, pero ese que es variable, complejo, ambiguo. Y para eso tenemos que tener modelos, ejemplos que nos ayuden a trabajar. Y todo eso dentro de la gestión ambiental, de los ODS 2030. ¿no? Con lo cual, además de todo lo que trabajamos en calidad, vamos a tener que trabajar en elementos que mantengan el medio ambiente, que nos hagan andar por entornos muy complejos y que consigan que cada vez seamos mejores, no solo en lo científico-técnico, que ya lo somos, en lo que somos eh, con las personas y también en lo que somos como organización. En fin, como reflexiones finales, esto es lo que os he querido comentar. Primero hay que tener claro el concepto de calidad, hay que trabajar con la cultura. Pensar en la persona, no en el paciente, hacer lo correcto y lo necesario, tener liderazgo e infraestructura en calidad, saber por qué y enfocar las actuaciones, tener no indicadores, sino mediciones adecuadas, aprendizaje y mejora, utilizar motivación positiva y aprovechar la transformación. Porque con esta imagen a cabo, cuando vosotros vais por un coche, en el coche conduciendo, yo ayer venía de Mérida, tenéis una luna delantera y un retrovisor que es pequeño. Por el retrovisor miráis lo que habéis hecho antes de las organizaciones, pero lo fundamental es que cojáis la luna delantera porque es mucho más grande y es lo que te va a permitir avanzar en tu organización. Muchísimas gracias. Fantástico, Alberto. Muchísimas gracias. gracias. A continuación, Marta Villanueva, nuestra directora general en IDIS y experta en calidad, nos va a dirigir unas palabras. Y después de oír hablar al maestro de la calidad, ¿qué voy a decir yo? Alberto, por Dios. Eh, noviembre es el mes de la calidad. Para mí todos los meses del año son los meses de la calidad porque yo creo que la calidad empieza en uno mismo y tiene que venir con nosotros, como decía Alberto, como parte de nuestra cultura. Yo siempre llevo a gala eso de nunca te equivocarás si haces lo correcto. Para mí hacer lo correcto tiene todo que ver con la calidad. Todo que ver con la calidad, porque, insisto, creo que la calidad empieza en uno mismo. Nosotros, como personas, tenemos que saber... ¿Qué misión tenemos en la vida? ¿Qué visión? ¿Cómo nos vemos en cinco años? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Tenemos que tener implícita la innovación, que por, que por supuesto no va en contra de la calidad, por mucho que muchos digan que, 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 que va en contra de lo mismo. Se puede, se puede innovar ¿eh? teniendo la calidad dentro de nuestro espíritu y de, de nuestra cultura, ¿no? Y, y, por supuesto, tenemos que hacer planes de prevención, tenemos que llevar la responsabilidad corporativa a gala, tenemos que tener un buen gobierno corporativo y, y ser responsables con el medio ambiente. Fijaros que todas estas cuestiones hablan de lo mismo y hablan de calidad y hablan de cultura. Y, por supuesto, la calidad, como decía Alberto, viene desde lo más alto de la dirección de una organización. Es cultural. Hay que poner los recursos adecuados, hay que sentarse y crear un procedimiento claro de cuáles son los recursos de entrada, cómo se tienen que manejar esos recursos y cuáles son los objetivos o recursos de salida para dar cumplimiento a los objetivos. La calidad hoy más que nunca es nuestro compañero de viaje. Estamos en entornos buca, estamos con ausencia. De gobierno. Estamos con ausencia de modelo. Estamos con inquietud al respecto de un cambio de era, porque estamos en una era digital, donde la historia del pasado no nos sirve para construir el futuro. Todo es absolutamente nuevo y el cliente, paciente, persona, también es distinto. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué nos puede ayudar como herramienta a digerir, a metabolizar toda esta era del cambio? La calidad, sin ningún género de duda. Y lo cierto es que contamos o tenemos la suerte de contar con una serie de instrumentos que nos permiten hablar de una manera armonizada. Y son los estándares que nacionales o internacionales nos permiten tener unos sistemas de gestión que nos, que, nos, que nos hacen implementarlo dentro de la organización, crear la capacitación y la cultura y, sobre todo, poder medir. Desde nuestro instituto vamos a seguir impulsando esa vocación de creación de cultura, de excelencia, de seguridad del paciente, de confianza, porque la calidad es confianza, es garantía. Es un término sí sí abstracto, complejo de definir, pero absolutamente positivo. Yo puedo tener un concepto de calidad y esta persona otro, pero no va a ser malo nunca el concepto de calidad. Cuando pensamos en algo bueno, decimos que es algo de calidad. Es como la paz, es como la justicia. Nadie lo opone en tela de juicio. Entonces, para seguir ordenando todo este término de calidad tan abstracto y tan complejo, nuestro Instituto desarrolló pues, este reconocimiento, ¿eh? que es un, un, un índice sintético de 69 indicadores que está basado fundamentalmente en circunstancias, en, en, en sistemas objetivos: ¿no? la objetividad de una certificación de un sistema de gestión por una tercera parte, que indica que esa organización tiene implementado un sistema, tiene cultura de calidad y un agente externo ha verificado que ese sistema de gestión está implementado adecuadamente. De forma y manera que lo que hacemos con este índice sintético es contrastar la efectividad, la veracidad de todos esos datos e introducirlo con unos índices de ponderación que nos miden la puntuación. Y por lo tanto, damos un reconocimiento de acreditación Quality Healthcare con una serie de estrellas. ¿Una estrella es mejor que dos o que tres? Pues no, esto es simplemente una senda. Es un camino, el camino de la calidad. Y esto se construye como quien hace una carrera, donde vas iniciando tu camino, vas creando cultura, vas ampliando el alcance de los servicios dentro de tu organización y vas creando antigüedad de esos sistemas de gestión dentro de tu organización. Entonces, lo que tenemos es que expandir este mecanismo, tenemos que divulgar y tenemos que trasladar, y lo vamos a seguir haciendo desde el Instituto a todos los centros, a toda la sanidad, con independencia de la titularidad, porque nosotros lo que queremos es la mejor sanidad, ya sea con titularidad pública o titularidad privada, de que la calidad es el camino para alcanzar el éxito. Y que, por supuesto, como decía Galileo, mide lo que se pueda medir y lo que no se pueda medir a lo medible. Es decir, tenemos que medir para poder contrastar la efectividad de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos. Entonces, bueno, con esta breve introducción donde yo creo que lo que queda claro es que es nuestro gran compañero de viaje y desde aquí pido impulso y concienciación para que os sigáis presentando, para que sigáis construyendo e impulsando este movimiento dentro de vuestras organizaciones y creemos esta cultura y os sigáis animando a, a formar parte. De este, de, este, de este mundo de la acreditación de, de QH. ¿no? Porque cuando se hace bien hay que reconocerlo. Esto es un acicate también para la propia organización, para los profesionales que trabajan en la calidad, que son todos. ¿eh? La calidad no solo es está en el área de la calidad, no solo está en el director de la calidad, está en todos y en cada uno de los que formamos parte de una organización. Y, evidentemente, como os decía antes, pues hay estándares nacionales o internacionales que son o que tienen procesos o procedimientos y que, evidentemente, pues están valorados y ponderados en función de, de, de distintos parámetros. Tenemos entonces un índice sintético de calidad que lo que hace es aglutinar o ponderar cada uno de estos sistemas de gestión certificados. Y lo que tenemos, y esto es un breve repaso porque entiendo que ya todos conocéis cuál es la vocación de esta acreditación QH, pues una acreditación QH QH, una estrella, dos o tres estrellas. ¿En base a qué? Bueno, pues fundamentalmente está basado en las certificaciones tipo de estándar, no es lo mismo un estándar nacional que internacional por, por la dificultad que tiene su implementación, pero cada vez vamos ampliando más los sistemas de gestión, porque evidentemente se va ampliando la cobertura, ¿no? O sea, ahora estamos también en seguridad de la información, o podemos hablar de responsabilidad social, o podemos hablar de prevención, de seguridad, cada vez vamos ampliando más el scope de sistemas de gestión. Por supuesto, está ponderado el alcance, no es lo mismo tener un servicio, un laboratorio, que tener todo un hospital o un centro certificado ¿no? por el trabajo y por la creación de cultura, ¿no? básicamente. Y luego la antigüedad. Evidentemente, pues tenemos renovaciones, recertificaciones y todo ese trabajo es de vuelta, se premia el tiempo, la vocación y el alcance. Y luego, además, añadimos un factor de ponderación de actividad porque creemos que es justo y ya lo decidió el Comité Auditor hace dos años donde se pondera o se, o, se, o, se, o se trata o se tiene en consideración aspectos como el número de profesionales que tiene el centro, el porcentaje de seguridad ambulatoria, las intervenciones, las altas, el número de camas, es decir, la complejidad del entorno donde se desarrolla estos sistemas de gestión, esta calidad, esta creación de cultura de calidad. ¿Esto no va? Ahora se ha pasado hasta el final. Bueno, lo cierto es que para hacer todo este proceso de acreditación contamos... Este es el proceso de acreditación QH con la descripción de plazos. Tiene una validez de dos años. A partir de los dos años hay que recertificarse, es decir, hay que revalidar ese, ese posicionamiento para saber si se renueva o no se renueva. Pero con independencia de todo esto y antes de la renovación, cualquier organización que considere que ha mejorado de un año para otro, porque haya ampliado el scope, el alcance de sus certificaciones, o porque haya aumentado considerablemente el número de sistemas, se puede volver a presentar para incrementar o reposicionar o mejorar dentro de, esta, de este camino de la QH. ¿no? Es posible generar mejoras significativas, por supuesto, por alcance de la cobertura del sistema por tiempo que lleve el sistema de gestión implementado o por número de certificaciones que tenga el, el hospital o el centro. ¿no? Tenemos un comité auditor que garantiza ¿eh? que este proceso es fiable y que es riguroso y tenemos la, la suerte y el privilegio de contar con la Asociación Española para la Calidad, con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, con Sedisa y el secretario general de IDIS forma parte también ...del comité auditor eh, que, que evalúa pues, todas las consideraciones que el equipo técnico de IDIS ha resuelto. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? Eh, fijaros que con independencia de las acreditaciones que tengamos activas en este momento... ...a lo largo de las seis ediciones que hemos tenido de la convocatoria de acreditación QH... ...han pasado por nuestras manos 509 en todas las convocatorias quiere decirse la acreditación qh es una acreditación exigente y rigurosa es decir se pueden presentar centros y hospitales pero no siempre se adquiere o se tiene en consideración eh, los datos necesarios para adquirir esta acreditación esto es la situación actual hasta la edición de hoy el número de organizaciones acreditadas hasta el año pasado teníamos 124 organizaciones con este reparto y con esta consideración de QHs. ¿eh? 92 centros privados, 21 centros públicos y 11 mutuas. ¿Qué traemos a esta convocatoria, a esta sexta convocatoria 2019? Pues que hemos tenido registradas 108 instituciones o centros que han solicitado esta acreditación con este reparto. Y realmente se han enviado, se han formalizado y estudiado 104. De las 58 solicitudes de renovación que tocaban por los dos años, se han presentado a esta renovación el 94%, 58 de ellas. Ha habido 14 solicitudes de mejora, que aunque realmente no le tocaba renovar, se encontraban con suficientes criterios para poder mejorar antes de los dos años, 30 solicitudes nuevas y dos de ellas que se han incorporado pero que han sido negativas porque no han llegado a los niveles. Este es el resultado final de esta sexta edición de la acreditación QH. Tenemos nueve instituciones, nueve centros acreditados, nueve, acredita nueve acreditaciones nuevas. Tenemos cinco que mejoran el nivel respecto de la convocatoria anterior, de la quinta. Tenemos 11 que mejoran de nivel en renovación, les tocaba renovar después de dos años y hay 11. Y tenemos 47 instituciones que renuevan con el mismo nivel, les tocaba renovar y mantienen el nivel. No hay ninguna de ellas que bajen en el, cuando les tocaba renovar. Y Cuatro de ellas pierden el reconocimiento porque han optado por no renovar por circunstancias de la propia institución o el propio centro o porque han tenido cambios organizativos o estructurales que les han llevado a tomar la decisión de no solicitar la renovación. Entonces, nos encontramos con este reparto, organizaciones acreditadas por nivel. Vamos entonces a entregar hoy 25 placas, de las cuales eh, 20 eh, van a centros privados, 4 a centros públicos y una mutua. Tenemos nueve organizaciones nuevas, 5 mejoras y 11 mejoras en renovación. Estas son las distribuciones, eh, viendo el mapa nacional de organizaciones acreditadas: las 129. Que tenemos con la sexta convocatoria que hoy entregamos, la distribución por comunidades autónomas. Y este es el resultado en el que se va a quedar con la sexta convocatoria: 129 organizaciones, de las cuales 101 son centros privados, 17 centros públicos y 11 mutuos. Bueno, este es el resultado final. Ahora, a continuación, ya se formalizará el acto de entrega de estas acreditaciones por parte del comité auditor. Yo solo quiero insistir en la importancia de esta acreditación y, sobre todo, en la sensibilización vital de que la calidad es necesaria y se tiene que hacer despacio, con creación de cultura y que afecte a toda la organización. Sin más, muchas gracias por su atención. Muy bien, a continuación vamos a, a comenzar la entrega de las acreditaciones. Quiero pedir al, al comité auditor que, que suba, por favor, y Fernando Mugarza, nuestro director de comunicación que nos vaya haciendo las presentaciones, por favor. Bueno, pues muy buenos días, muy buenos días a todos y bienvenidos a este sexto acto de entrega de acreditación QH. Y para comenzar y antes de proceder al acto de entrega, queremos hacer una especial mención a todas las organizaciones que han renovado el reconocimiento de calidad asistencial que obtuvieron en la cuarta convocatoria. Bueno, como todos ustedes saben, el sistema de acreditación QH es un reconocimiento al esfuerzo por la calidad y por la mejora continua. Por lo tanto, y tal como ha dicho nuestra directora general, ha de renovarse cada dos años. Bueno, aunque estos centros hoy no suben al escenario, queremos reconocer, como es lógico, su trabajo y dar la bienvenida a todos los que nos acompañan. Igualmente, podrán también, lógicamente, recoger su diploma al término del acto o lo podrán recibir por correo a posteriori. Bueno, dicho lo dicho, vamos a proceder al acto de entrega de las acreditaciones QH. Pensamos que lo vamos a hacer de una forma ágil. Bueno, eh, lo que sí que le pediría en este momento a doña Rosa Brescane, ella es tesorera y, miembra, y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que está en sustitución de su presidenta, a la que le ha sido imposible asistir. Así pues, doña Rosa Brescane hace entrega de la acreditación QH, UH, en este caso, en primer lugar, al Hospital Universitario de Móstoles. El Hospital Universitario de Móstoles se puso en marcha hace ya más de 35 años para tratar a la población de una de las primeras ciudades dormitorio, precisamente de Madrid. En este tiempo ha ido evolucionando para ofrecer una medicina cada vez más personalizada a las personas mayores y también a las nuevas generaciones. Más del 94% de sus pacientes se lo recomendarían a sus familiares y amigos, una cifra que es un orgullo para los 2.000 profesionales que trabajan en este centro. En este caso, recoge la acreditación don Manuel Galindo Gallego, que es su director gerente. A continuación, la acreditación QH es para el Hospital Universitario de Torrevieja. El Departamento de Salud de Torrevieja forma parte de la red asistencial pública de la Comunidad Valenciana y ofrece atención sanitaria a más de 140.000 habitantes. Cuentan con una amplia cartera de servicios y la tecnología más avanzada tanto en el Hospital Universitario de Torrevieja como en la red atención primaria, lo que garantiza una asistencia excelente e cercana. En este caso recoge la acreditación QH su directora de enfermería doña Pepa Soriano Ruiz A continuación, la acreditación QH en este caso es para el Hospital Universitario de Vinalopó. Vinalopó Salud forma parte del Grupo Rivera Salud y se encarga de la gestión sanitaria pública del Departamento de Salud del Vinalopó. El Hospital Universitario del Vinalopó tiene una capacidad de 194 habitaciones individuales y cuenta con más de 50 especialidades, algunas de ellas propias de un gran hospital general como cirugía cardíaca, cirugía torácica, medicina nuclear o hemodinámica. En este caso, recoge a acreditación doña María del Carmen Gil Collados, que é directora de enfermería del citado hospital. Continuamos con, la, con el acto de entrega de las acreditaciones QH y en este caso eh, es para el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza está reconocido como una de las instituciones de referencia en geriatría, rehabilitación, cuidados paliativos y hemodiálisis de la sanidad aragonesa y se configura como centro de referencia en atención bucodental de niños con discapacidad. Orientado a la cronicidad, actualmente está incorporado a la red pública asistencial mediante un convenio de vinculación al Servicio Aragonés de Salud. En esta ocasión recoge la acreditación su directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización, doña Carmen San Joaquín. Le damos un poquito de descanso a doña Rosa y pedimos que por favor se levante don Abelino Brito. Don Abelito, Abelino Brito, perdón, que todos lo, le conocen, él es el director general de la Asociación Española para la Calidad, de la AEC. En este caso vamos a empezar la entrega de las acreditaciones qh una Estrella. Y esa acreditación QH1 Estrella en este caso es para Afidea Murcia. Afidea es una compañía líder en el diagnóstico por imagen y tratamiento del cáncer. Cuenta con la más avanzada tecnología de última generación en sus 44 centros a nivel nacional. En la región de Murcia dispone de una red de ocho centros situados en diferentes localidades, lo que les permite dar un servicio más cercano y comprometido con el paciente. En esta ocasión recoge la acreditación doña María José Barja, que ella es responsable de calidad medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Enhorabuena. Bueno, vamos con la suficiente agilidad, ¿no? Y damos un salto y nos vamos ya a esa acreditación QH2 estrellas. En este caso, esta acreditación QH2 estrellas va para los hospitales HM Rosaleda y HM Vigo. Ambos son centros médico-quirúrgicos pertenecientes al grupo HM Hospitales. Con amplia vocación de calidad y servicio al paciente, Cuentan con la más avanzada tecnología y un esmerado cuadro médico. El hospital HM Rosaleda, en el centro histórico de Santiago de Compostela, es además un hospital materno-infantil y cuenta con UCI neonatal. Recoge la acreditación don José Tolsdorf Rodríguez, director de calidad y gestión del grupo HM Hospitales. Continuamos con la entrega de las acreditaciones QH Dos Estrellas y en este caso es para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es una organización con más de 400 años de historia, en continua evolución para adaptarse además a las necesidades de sus pacientes. El alto grado de especialización de sus profesionales, su reconocida capacidad docente e investigadora, Además de su elevada dotación tecnológica, lo consolidan como un hospital de primer nivel. Recoge la acreditación doña Sonia García de San José, subgerente asistencial del citado hospital. Damos otro salto cualitativo también y vamos en este caso a la acreditación QH Tres Estrellas. En esta categoría ha merecido en este caso ser reconocido el Hospital Universitario HM Puerta del Sur. El Hospital Universitario HM Puerta del Sur es el más moderno del grupo HM Hospitales. Se trata de un hospital de última generación médico-quirúrgico y materno-infantil que atiende todas las especialidades. Y además alberga el HM CINAC, un centro especializado en neurociencias, referente además mundial en investigación y abordaje en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y del temblor esencial. Recoge en este caso la acreditación nuevamente de don José Tolsdor Rodríguez, director de calidad y gestión del Grupo HM Hospitales. Enhorabuena. Bueno, vale, vamos a hacer trabajar un poquito más. ¿eh? Y vamos en este caso a la entrega de la mejora de nivel de acreditación QH. Y en ese rango de mejora de nivel de acreditación QH, QH una estrella, que en este caso, vamos a ver, pertenece al Centro San Juan de Dios de 100 Pozuelos. El Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos está dedicado a la atención psiquiátrica integral desde 1876, año en que fue fundado. El principal interés para todos los que trabajan en el centro es la persona asistida. Su misión es poder prestar una asistencia integral a los enfermos que padecen de salud mental, discapacidad intelectual y psicogeriatría, siguiendo además un modelo asistencial basado en la calidad. Y la excelencia. En el respeto, por supuesto, al enfermo, a sus familiares y, como no, al entorno. Recoge en este caso la acreditación doña Elvira Conde Reina, que es directora gerente del centro. No, Enhorabuena, Buena. damos descanso ya. Damos descanso. Y pedimos, por favor, a don Domingo del, del Cacho, que se, se sitúe aquí para hacer las siguientes entregas. Don Domingo del Cacho, él es el nuevo presidente de la Agrupación Territorial de Madrid de la Sociedad Española de Directivos de Salud, SEDISA. Y, por tanto, vamos a continuar con la entrega de esa qh una estrella en ese momento de mejora de nivel de acreditación. Y en este caso es para el grupo Instituto Bernabeu. Desde, desde su fundación perdón, a principios de los años 80, mantiene la vocación y el compromiso de ofrecer a sus pacientes una atención integral, proporcionando además el máximo nivel asistencial. Su objetivo primordial es conseguir los mejores resultados e impulsar el avance de la ciencia médica, dedicados además a la medicina reproductiva, biología molecular y genética. En este caso, recoge la acreditación doña Elena García Llopis, su directora de Análisis de Procesos y Calidad Asistencial. Enhorabuena. Continuamos. Con esa entrega QH, una estrella, renovación, en este caso para la clínica HLA Perpetuo Socorro. HLA Perpetuo Socorro está inmersa en un segundo plan, gran plan de proyecto de renovación y modernización. La clínica HLA Perpetuo Socorro es desde hace más de 50 años el hospital privado de referencia en la provincia de La Herida. Con una atención sanitaria de excelencia en más de 20 especialidades distintas, está acreditado por el Servicio Catalán de Salud, disponiendo a su vez de las certificaciones ISO de calidad, medio ambiente y seguridad de la información. En este caso, recoge la acreditación la responsable de calidad y medio ambiente, doña Yolanda Paules. domingo un poquito más porque continuamos y damos ese salto cualitativo nuevamente mediante la acreditación la entrega de la acreditación QH2 Estrellas en este caso es para el hospital Cosaga el paciente es el centro o el mejor dicho el eje central de todas las acciones que desarrolla el propio hospital e incrementa además los niveles de satisfacción por lo, cuanto, por lo cual este es el objetivo del conjunto de políticas de calidad que llevan más de una década impulsando desde el centro. Para el Hospital Cosaga, una adecuada atención sanitaria siempre es muy importante y en la, en la asistencia precisamente encuentran su objetivo primordial. Recoge la acreditación el presidente de su consejo rector, don José Ignacio Vidal López. Continuamos con la entrega de QH2 Estrellas en el apartado de Renovación y, en este caso, es para Ibermutua, que es la mutua colaboradora con la Seguridad Social número 274. Ibermutua es una mutua colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional que cuenta con una red asistencial formada por cerca de 120 centros propios y más de 1.000 concertados desarrolla un modelo de gestión basado en la eficiencia económica y asistencial, la apuesta por la transformación, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como con el compromiso con la calidad. En este caso, recoge la acreditación doña Patricia López Moreno, que es directora ejecutiva de servicios de la entidad. Continuamos y en este caso el, la acreditación QH2 Estrellas es para los hospitales HM San Francisco y HM Vallés. El hospital HM San Francisco cumple 50 años de existencia en León y es un hospital médico-quirúrgico con todas las especialidades, incluida maternidad. Por su parte, HM Vallés es un hospital médico-quirúrgico situado en el corazón de Alcalá de Henares. Dispone de todas las especialidades médicas. Destacando especialmente su servicio de diagnóstico por imagen y la unidad de reproducción asistida HM Fertility Center. El modelo de gestión de ambos, como el del resto del grupo HM Hospitales, gira en torno a un sólido compromiso con la calidad, lo que les hace contar siempre con los últimos avances tecnológicos y una experiencia absolutamente dilatada de su plantilla. Recoge las acreditaciones don José Tolsdorf Rodríguez. Su director de calidad y gestión. Enhorabuena. Don José, le estamos dando mucho trabajo. ¿eh? Continuamos con la entrega, coache dos estrellas, renovación, y en este caso es para el Hospital Universitario. Puerta de Hierro de Majadahonda. El Hospital Universitario Puerta de Hierro es un hospital de la red pública de la Comunidad de Madrid. Su finalidad es prestar una atención especializada y de excelencia a los ciudadanos, generando para ello conocimiento y desarrollando investigación, todo ello orientado a resolver los problemas de salud de la población en el marco de la continuidad asistencial. Recibe en este caso el distintivo don Julio García Pondal director médico y gerente en funciones. No, buena. Le damos un descansito, don Domingo, ¿le parece bien? Y llamamos al secretario general de la Fundación IDIS, don Ángel de Benito que va a hacer la entrega de las acreditaciones QH3 Estrellas, capítulo Renovación. En el primer caso es para el Hospital Universitario Infanta Elena. Durante 2019, el Hospital Universitario Infanta Elena ha incorporado dos nuevas certificaciones que consolidan el compromiso de mejora con la calidad asistencial. No solamente eso, sino que además posee una tecnología de vanguardia, eficiencia y profesionalidad sumándose de esta manera a las certificaciones que ya poseía. Igualmente cuenta con el sello de calidad EFQM, con más de 600 puntos de valoración, entre otros reconocimientos por el concepto de excelencia, añadir valor a los pacientes. Recoge en este caso la acreditación la directora médica del hospital, doña Marta Menán. Enhorabuena. Bueno, ya va quedándome, no sé, ¿eh? que me quedan pocos papeles. Continuamos en este caso entregando la acreditación QH3 Estrellas, capítulo de renovación, en este caso a los hospitales universitarios HM Madrid, HM Nuevo Belén, HM Montepríncipe, HM Torrelodones, HM San Chinarro y HM Modelo Maternidad Belén. El Hospital Universitario HM Madrid, situado en el centro de la capital, fue el germen del grupo HM Hospitales. También en el centro de Madrid, el Hospital Universitario HM Nuevo Belén ha trascendido su tradicional faceta de maternidad para abrir su abanico de especialidades a las patologías femeninas, convirtiéndose de esta manera en el primer hospital de la mujer. Por su parte, el Hospital Universitario HM Montepríncipe, Hospital... General Médico Quirúrgico y Materno Infantil, ubicado en Boadilla del Monte, alberga el HM CIEC, es decir, el Centro de Especialización Cardiológica del Grupo HM Hospitales. Por su parte, el Hospital Universitario HM Torrelodones es el Hospital Médico Quirúrgico Privado de Referencia en la Sierra Norte de Madrid. Atiende por ello todas las especialidades y cuenta con unos servicios punteros de medicina física, rehabilitación y medicina deportiva. Por otro lado, el Hospital Universitario HM San Chinarro se encuentra habitualmente en el top 3 de los mejores hospitales privados de España por su tecnología sanitaria de vanguardia y su servicio de diagnóstico por imagen. En él se integra la sede madrileña de HM CIOC, el primer cancer center privado de España por número de nuevos pacientes. Y por último, el Hospital HM Modelo Maternidad Belén. Es el centro clave de la sanidad privada en Galicia. Su maternidad es un referente en la región. Todos ellos, como parte del Grupo HM Hospitales, cuentan, por lo tanto, con tecnología sanitaria de primer nivel y un cuadro médico de alta experiencia al servicio de la calidad asistencial. Recibe los distintivos, adivínenlo, don José Tolsdorf Rodríguez, director de calidad y gestión del Grupo HM Hospitales. Cogido uno, pero son seis. ¿eh? Luego están ahí preparados. Bueno, continuamos con QH Tres Estrellas, Renovación, y en este caso es para la Organización Sanitaria Integrada OSI Bilbao Basurto. La Organización Sanitaria Integrada Bilbao Basurto nació en enero de 2014 dentro de la estrategia de Osaki Detsa de dar protagonismo a la integración asistencial. Está compuesto por el Hospital Universitario Basurto. Que es un hospital fundado en el año 1908 y que dispone actualmente de 650 camas, una red de 26 centros de salud y además centros sanitarios integrados, así como cinco puntos de atención continuada. Como señas de identidad destaca su compromiso con la calidad, con la seguridad, con la coordinación y accesibilidad de sus servicios, así como con el impulso de la I, +D +I y también, como no, con la formación de profesionales excelentes. Recibe en este caso el distintivo don Eduardo Maíz Olazabalaga, director gerente de la organización. Enhorabuena. Querido secretario general, te doy unas vacaciones. Y vamos ya, eh, una vez concluida la entrega de acreditaciones, a llamar al moderador, bueno, quiero decir, no a llamar al moderador, el moderador llama en este caso y da la palabra a don Joseba Barroeta, el ex gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, quien pronunciará unas palabras en nombre de todos los acreditados acerca de la importancia de la calidad asistencial en el entorno hospitalario. Así es que, don Joseba, cuando, cuando quiera. Pues, buenas tardes y sin duda alguna, en primer lugar, el agradecimiento a los comitores, al comité de auditor, al presidente de IDIS, a la directora general, a todos los aquí presentes por pues, darme esta oportunidad que, en nombre de los acreditados, pues puedo ofrecer. A mí me ha encantado. ...que existe un reconocimiento superior al nuestro... ...el de tus pacientes, este gran lema. No cabe duda que voy a agradecer en primer lugar... ...a la Fundación IDIS... ...la oportunidad que nos brinda de dirigirme a ustedes... ...en nombre de todas las organizaciones sanitarias... ...que hoy recibimos la acreditación QH. Es un honor para el Hospital Guerrero del Marañón... ...y para mí representarles en este acto. Me gustaría en estas breves palabras compartir... Una reflexión que nos hacemos con frecuencia los gestores sanitarios. ¿Qué razones nos llevan a incorporar en la agenda diaria la mejora de la calidad asistencial, no solo con un enfoque general, sino a hacerlo también en cada proyecto y en cada decisión que tomamos? La clave para responder a esta pregunta la encontramos en el modelo que en 1966 publicó Abedis Donavidian para la evaluación de la calidad de los servicios sanitarios basado en tres dimensiones estructura, proceso y resultados. Utilizando las palabras del propio Don Abedian, una buena estructura aumenta la probabilidad de un buen proceso y un buen proceso aumenta la probabilidad de un buen resultado. Los que tenemos la responsabilidad de decidir en el ámbito de la gestión sanitaria, público o privada, a la hora de valorar los resultados en salud nos preguntamos con frecuencia ¿Qué añade más valor a los pacientes, a sus familias y a la sociedad en su conjunto? Porque esta es una reflexión clave a la hora de priorizar en estructuras y de definir nuestros procesos. Este enfoque no solo disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones, sino que nos permite incorporar elementos fundamentales para una mejora de la calidad en los servicios sanitarios, orientada siempre a los pacientes y a los resultados en salud. La inversión en recursos que supone implantar sistemas de gestión de la calidad en nuestros hospitales sustenta la meso y la microgestión basada en hechos y datos. Cualquier abordaje de mejora incorpora la medición del desempeño, bien sea a través de normas ISO, modelos de acreditación específicos o a nivel más estratégico modelos de gestión de calidad total como FQM y requiere que evaluemos... Desde las características de nuestro proceso asistencial, por ejemplo, accesibilidad, tiempo de estancia, reingresos, complicaciones, hasta resultados en salud, como la capacidad funcional, remisión o curación del problema de salud o la satisfacción de las familias y de los pacientes. Medir el desempeño de los procesos asistenciales es un concepto también muy próximo a la mentalidad gestora. Uno de los grandes teóricos de la calidad, William Edwards, lo resumió perfectamente en una frase que se ha hecho famosa. En Dios confío, todos los demás que vengan con datos. Porque lo que no se mide no se puede mejorar, lo hemos dicho a lo largo de esta mañana. Y lo que es más importante aún, todo se puede medir. Por eso dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a medir tres elementos claves en la gestión sanitaria actual. que están presentes en todas las estrategias para perseguir y conseguir la excelencia, la seguridad del paciente, la innovación y la calidad percibida. Ya no podemos hablar de calidad en el ámbito de los servicios sanitarios sin tener en cuenta la seguridad en la asistencia. Siempre ha sido importante, pero desde que se publica en el año 2000 el informe Errar es humano, La seguridad de los pacientes ha pasado al primer plano de las iniciativas de administraciones públicas, privadas, gestores y de los propios profesionales, incardinándose como un elemento consustancial de la calidad asistencial. La innovación es otro elemento fundamental de mejora dentro de los procesos asistenciales, gobernada por un colectivo profesional altamente cualificado en una organización en la que la gestión del conocimiento es un factor clave de éxito. Pero desde mi punto de vista, el factor esencial cuando hablamos de cuidar a las personas debe ser siempre la calidad percibida. Conocer, valorar y dar protagonismo a la experiencia de los pacientes y de sus familias durante todo el proceso asistencial nos lleva a todos de vuelta a la raíz humanística que ha definido la medicina desde siempre y que necesariamente debe convivir con la vertiginosa evolución tecnológica que experimenta en la actualidad. Entre los valores que nos esforzamos cada día por alcanzar, ocupa un lugar muy destacado la satisfacción de nuestros pacientes. Darles voz, escucharles y orientar todo el proceso asistencial a dar respuesta a sus necesidades, respetando siempre sus derechos e intentando que la atención prestada sea más cercana, más personal. Ninguno de estos tres elementos escapa a las preocupaciones de nosotros los gestores tal vez porque la gestión de la calidad es sobre todo eso, gestión. Los centros que hoy recibimos el reconocimiento QH celebramos un logro más en el camino hacia la excelencia, que como todos sabemos supone un largo viaje. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Para que ese hábito se enraíce en nuestros centros, no basta con adaptar medidas puntuales desde la dirección sino que debe calar en los equipos y en las personas e impregnar nuestro trabajo diario, tanto en los grandes retos como en los pequeños detalles, porque es una labor en la que todos somos necesarios y en la que todo es muy importante. La inquietud y el compromiso con la mejora se fundamenta en la participación y la colaboración de los profesionales de la salud día a día. Dejando que aflore el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de todos y cada uno de los que formamos parte de cada organización. Pero también siguiendo una hoja de ruta bien definida, a la vez sólida y viva, que se modifica y adecúa a los cambios del entorno y de la propia evolución científica y organizativa. El reconocimiento QH, este reconocimiento que hoy recibimos, Valora los resultados logrados hasta ahora con el esfuerzo de todos los que formamos parte de cada centro, pero también supone un compromiso y una gran responsabilidad cara al futuro. El reto es seguir siendo excelentes, inmersos en un entorno en que las interacciones y los cambios se producen cada vez con mayor velocidad y complejidad. Parafraseando a Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Pero seguiremos respondiendo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el acto. Y antes de pasar al acto de clausura, sí que me gustaría que, por favor, aquellas personas que han recogido la acreditación se pusiesen de pie en este momento, por favor, si son tan amables, para recibir este aplauso, porque en definitiva son ustedes la cara visible. De la calidad en este acto de entrega, en esta nueva edición, sexta edición de las acreditaciones QH de la Fundación Iris. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya llega el momento de, del cierre y de la clausura ¿no? del acto, aunque sí que aprovecho antes de que. Bueno, lo primero, ya eh, les invito a que bajen y que suban precisamente aquellos que van a proceder a ese momento del cierre, ¿no? que en este caso es don Alfonso Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, y don eh, Juana Barca Cidón, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Mientras van colocando, mientras van colocando todo, aprovecho para que no se me olvide. Que les tengo que decir dos cosas. La primera de ellas es que al finalizar el acto realizaremos la foto de familia, por lo tanto no se me vayan, eh, estarán en manos del fotógrafo para que haga la correspondiente o el correspondiente, eh, ¿cómo se llama? Eh, desarrollo fotográfico, ¿no? Y luego por otro lado también, pues que está previsto un cóctel y que eh, pues aquellos que no estén en la foto pues podemos estar allí tranquilamente esperándoles. Y sin más dilación, pues eh, cuando cuando quieran, cuando queráis. Juan. Alfonso. Bueno, buenas tardes, buenas, buenas tardes a todos. Yo habitualmente cuando tengo que hablar, pues me apunto unas líneas antes de lo que quiero decir. Y es que apunta tantas cosas que no sé ni por dónde empezar ni por dónde acabar. Así que paso de todas. Bueno, en primer lugar, eh, quiero decirles que el índice no es una patrona. Vamos a intentar aclarar conceptos. El IDIS es una entidad que, como su nombre indica, se llama el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que desde el principio ha intentado poner en valor eh, poner, desde el principio ha intentado poner, poner en valor la mejora del sistema sanitario eh, público y privado. Obviamente la iniciativa es una iniciativa privada porque lo, forman, lo, lo conforman las aseguradoras y los, lo, el patronato, el origen. Son las aseguradoras de salud y los hospitales privados, los grupos de hospitales privados, pero el patronato luego lo conforman todos los agentes que de alguna manera operan en el sector, incluyendo los pacientes. En segundo lugar, quiero decir que el IDIS desde el principio promovió la competencia. Eh, entendemos que la competencia es bueno porque saca del, saca del confort al sistema sanitario público, de su, de su, de su modelo de confort, y entendemos que al privado le obliga a mirar más allá de los resultados económicos. Por tanto, desde el principio hicimos iniciativas eh, como la de los resultados sanitarios y como esta, esta acreditación eh, de calidad, este, 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 esta acreditación que suma certificados de calidad y que es el único eh, indicador de alguna manera transversal. Aplicable tanto a la que está dando en moda las clasificaciones, aplicable tanto a públicos como a privados, como a hospitales grandes como a hospitales pequeños, como a centros ambulatorios, porque eh, lo único que hace es eh, suma de alguna forma eh, eh, tabula, los, le da peso específico a los distintos certificados que existen a todos los que existen y, y eso los, y eso lo ponen. Yo no soy de los que eh, yo en mi grupo hospitalario, a eh, veces cuando veo lo de los mejores médicos, la mejor tecnología, eso me resulta un poco eh, ridículo, ¿no? Porque lo la mejor, la mejor es una cuestión de experiencia de paciente, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que esto de alguna manera lo que viene a decir es: aquí no están los mejores hospitales, aquí están hospitales que intentan mejorar, aquí están hospitales que intentan dar una garantía eh, mínima de seguridad al paciente. Y, y además no solamente eso, sino que intentan demostrarla. Porque la transparencia es la mejor manera que hay de mejorar. Y si, algo, y si de algo adolece nuestro sistema sanitario, público y privado en este país, es de transparencia. Me parece extraordinario que se hayan presentado hospitales públicos, o sea, que se presenten tantos hospitales públicos. Y hospitales del, de la talla del Gregorio Marañón, del Hospital Puerta de Hierro, del la Infanta Elena, o sea, hospitales con muchísimo eh, bagaje, porque creo que le da una importancia. Eh, Trascendental a, a, a lo que estamos intentando hacer. ¿no? Agradezco muchísimo la presencia del, del Ministerio aquí representado por Don Alfonso Jiménez, porque además yo sé que tienen actos hasta arriba. ¿no? Eh, pero este es el sector sanitario. Esto es, esto es también el sector sanitario, son, la, son los proveedores ¿no? de, de la asistencia sanitaria. ¿no? Nosotros estamos desde el Instituto, estamos preocupados por. por por la, por la situación que de alguna manera se da en, el sistema, en nuestro sistema sanitario. ¿no? Entendemos que ya no se puede hablar de solvencia ni de sostenibilidad. Eso es desviar la atención de lo importante. no Lo importante es el acceso a la asistencia. ¿no? Y creo que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, mejorar el nuestro funcionamiento para que no haya listas de espera. Nos hemos acostumbrado a las listas de espera. Es una cosa que parece, hasta lo normalizamos y decimos no, vamos a bajar la lista de espera a la mitad. Y de qué de pacientes o de días o esto cómo es. O que haya retrasos en la incorporación de la innovación farmacéutica, que obviamente tienen que ver con una cuestión puramente administrativa, como el otro día denunció por la industria. ¿no? O que tengamos un sistema en donde no se puedan hablar los. Eh, si, si el centro es el paciente eh, y en este país hay libertad y 11 millones de, seguro, de personas que tienen un seguro, intentemos coordinar que haya una, una historia clínica interoperable entre todos los entre todos, el sistema sanitario y el sistema público. ¿no? O sea, no es una cuestión de, yo tengo un grupo hospitalario privado, yo no, tengo... yo no quiero atender la sanidad pública, no la quiero atender, pero bueno, entiendo que podemos también aportar valor. No pretendemos ser una alternativa al sistema sanitario público, ¿no? sino simplemente darle el enfoque de una manera diferente. ¿no? Es decir, creo que tenemos que, que, que vol... de verdad poner el paciente en el centro. O sea, la solvencia, la sostenibilidad son trampas aduceas. Lo importante es que el paciente tenga acceso. A, a, a cuando tenga un problema o cuando tenga un cáncer, y a mí que soy médico eh, y me importa, creo lo que me creo, lo que hago y además me hace sentir muy bien, que es intentar dar la mejor resistencia sanitaria posible a mis pacientes. Me, 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 me produce inquietud y me, me, me da pena la gente que no tiene capacidad para elegir, que, solo, que son en este momento 36 millones de ciudadanos españoles que no tienen un seguro y que, y que por tanto, pues en, un, en un momento determinado pues no tienes capacidad para elegir. Y acabo dándole las, las gracias a todos los que se han presentado, a, dándole la enhorabuena a todos los que han mejorado, porque es fruto de... de, de, de yo, algún hospital presentamos aquí hace seis años, y hemos tardado seis años en llegar a, a las tres estrellas, pero ese es el objetivo de, de esto, ¿no? es ir mejorando y, y que además eso de alguna forma se pueda... Se pueda eh, Hacer notar y se pueda transmitir. Muchas gracias a todos de verdad por su presencia aquí. Muchas gracias eh, eh, don Alfonso. De verdad estamos muy, muy agradecidos y de que, del apoyo que, que, que tienen a esta iniciativa porque el año que viene se presentarán más hospitales. Ya hay 400 y pico que se han presentado. Entonces yo creo que esto es una senda que la gente no va a dejar de, de perseguir. Muy buenos días, eh, tardes ya. Eh, en primer lugar, quiero transmitirles a todos un saludo muy cordial de la ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que finalmente no, no puede acompañarnos en este acto como hubiese sido su deseo. Y, y, y no lo digo para quedar bien, lo digo sé que era verdad que quería que quería estar pero que finalmente eh, de hecho no había delegado hasta última hora y, y a las nueve de la noche casi me avisaron me avisaron ayer de que tenía que venir en su representación por lo tanto un saludo muy cordial de parte de, parte de ella en segundo lugar un agradecimiento muy especial a la institución al instituto para el desarrollo y la integración de la sanidad y a su presidente, su presidente, ¿no? no es presidente Juana Barca, por la enorme labor que se está haciendo en la sanidad española. Y lo digo porque lo siento, yo creo que es una gran labor la que está haciendo IDIS en la, en la sanidad española. Desde luego, hay que felicitar a todos los. Eh, organismos, a todas las instituciones, a todos los centros que, eh, que han participado a lo largo de los últimos años en esta eh, acreditación, pero muy especialmente a los que hoy se les ha dado la acreditación bien por primera vez, bien eh, eh, por las mejoras eh, obtenidas en estos últimos años. El sistema, el sistema sanitario español se nos suele llenar la boca diciendo que es uno de los mejores del mundo. Eh, casi se ha convertido ya esto en un tópico. Yo, yo lo sigo repitiendo porque creo que es verdad. Y no es que lo crea yo, sino que, que está avalado por, eh, eh, por publicaciones y por eh, valoraciones de eh, organizaciones internacionales, de las más prestigiosas. ¿no? Eh, es verdad que en la última década eh, el sistema ha sufrido, eh, ha sufrido por eh, múltiples razones, fundamentalmente yo creo que por los recortes eh, económicos que ha supuesto reducciones en las plantillas, falta de renovación tecnológica, etc. Por lo tanto, yo eh, estoy convencido que uno de los grandes retos que tiene el nuevo gobierno cuando lo tengamos por delante eh, en el campo sanitario indudablemente es revertir esta situación. Eh, teníamos y tenemos un gran sistema sanitario y tenemos que seguir teniéndolo y mejorándolo porque eh, organizaciones como las sanitarias si no se siguen mejorando, se deterioran y empeoran. No, no, no cabe una quedarse en un punto determinado. O se sigue mejorando, se sigue actualizando, se sigue renovando, se sigue innovando. O si no, realmente se retrocede. En este sistema que tenemos eh, juega un papel importante muchas cosas. ¿no? Universalidad, la equidad, en fin, diversas cosas. Pero sin lugar a dudas es la calidad uno de sus principales elementos. Eh, un sistema sanitario que no tenga una calidad asistencial alta no puede eh, ser considerado como un buen sistema sanitario y mucho menos como uno de los mejores del mundo. Eso no tendría sentido. Por lo tanto, la calidad juega un papel importante. La calidad no solo la asistencial, sino en todos, en todos sus aspectos, ¿no? Y yo quería, eh, para finalizar, porque ya no son, no son horas, eh, eh, quería hacer una especial mención al papel del IDIS y en general de la asistencia de las organizaciones privadas. Yo creo que han jugado en el sistema sanitario español, en la sanidad española, un papel importante. Yo creo que va a seguir siendo importante y va a seguir creciendo y además es importante que así sea. Es indudable que el sistema sanitario español es fundamentalmente público, eso es, es evidente, pero necesita el sector privado y necesita un sector privado de calidad y un sector privado eh, que sea capaz, eh, como en este caso, de hacer especial hincapié, especial hincapié en la calidad, en su medición, en su mejora. ahí nos jugamos mucho y por lo tanto yo no puedo más que eh, felicitaros de manera especial a la fundación idis por el empuje que hace de todo esto y animaros a seguir en ese sentido. Eh, termino reiterando eh, las felicitaciones al instituto, a los eh, organizadores, y desde luego a los, a los que han recibido la, la acreditación Quality eh, Healthcare. Y, y nada más, supongo que, que hay que declararlo clausurado. La... Sí, claro. Así que de, declaro clausurada en nombre de la ministra María Luisa Carcedo esta sexta edición de entrega de las acreditaciones Quality Healthcare. Muchas gracias. A Bueno, como he dicho, si son tan amables quienes han reconocido, ah, quiero decir, quienes han recibido las acreditaciones que suban para, para hacer la foto, la foto de familia. Por favor. Sí, sí, suban.